Bienvenidos a La 2 de Televisión Española, al programa Qué grande es el cine. Hoy vamos a ver una película de Orson Welles, si no recuerdo mal, la séptima película de Orson Welles que hemos puesto a lo largo de 10 años en este programa. Hemos puesto verdaderas maravillas, entre otras Ciudadano Kane y La magnificencia de los Amberson, o El cuarto mandamiento. Y yo creo que esta está a la altura, es la última película de Orson Welles, salvo esta versión de Al otro lado del viento, que parece ser que igual tenemos la suerte de ver en unos meses. Esta película se llama Fraude, Fake, F de fraude, F for fake, y para mí es una verdadera antología de todo lo que supone Orson Welles. Decía Picasso que para llegar a pintar bien había que volver a la edad infantil, había que trazar casi como un niño. Yo creo que la evolución desde Ciudadano Kane a Fake es precisamente esa. Al final Orson Welles es como un niño o un mago. Es la película que está más cerca de Méliès, es decir, del inicio del cine, de la infancia. Está todo, el documental, la puesta en escena, el truco, la interpretación, la falsificación. Yo creo que se sirve tanto de Clifford Eading como del Mirdorí para dar testimonio del fraude de una época, del fraude del arte, de una manera de vivir y sobre todo de algo que él llevaba muy cercano, que era el fraude que habían hecho con su vida y con su obra en Estados Unidos y en Europa. Don Juan Cobo, muy buenas noches. Buenas noches, José Luis. Tú le conociste mucho y puedes decir si esto que más o menos digo yo es verdad. Es la última película de Orson Welles, pero él no lo sabía también, ¿es verdad? La última acabada, sí. Además es casi hermana del Otro lado del viento. He visto que la película está hecha por una firma de Teherán, que realmente es un cuñado del Shah de Persia, que tiene un restaurante en París. Y a través de esta conexión se establece el rodaje de la otra película, que era más cara. Yo creo... A mí hace años me llamó la secretaria de Welles para preguntarme el teléfono de Fernando Rey, porque querían que leyese el documental que habían hecho sobre Persépolis, para el Shah de Persia. Y yo creo que en ese momento había muerto Albert Lamoris en un helicóptero. Yo creo que lo que querían a Fernando Rey es lo que había hecho Welles en la versión inglesa, poner la voz en castellano. Y de esa relación, posiblemente la película de Emma Lamoris, la cámara de Reichenbach, y de esa relación yo creo que vino el contacto para hacer El otro lado del viento, que siempre decía Welles en las entrevistas, dice, no se puede tener un socio más poderoso que el Shah de Persia y luego no poder tener dinero para acabar la película. O sea que lo que sí es muy, muy, muy suyo, yo viendo la película recuerdo siempre lo que a mí me dijo el primer día de entrar en la sala de montaje, me dijo, Juan, las películas se hacen aquí, en la sala de montaje. Y eso, este es un testimonio directo de eso. Esa y otra obsesión que tenía siempre, quería rodar con equipos muy reducidos. Y yo creo que Fake es ese caso de una película en la cual él domina todo, mucho más que ninguna otra, que es muy personal, que tiene el equipo que él quiere, no, ni un gramo más de personaje, ni nadie que le estorbe, que puede manipular el montaje, que es lo que le gustaba muchísimo a él, y se puede pasar tiempo y tiempo con un coste bajo en ese sentido, porque el montaje es mucho más barato, elaborando y reelaborando la película. Y eso me parece que es un testimonio además lleno de humor y de cosas muy íntimas de Welles. Por ejemplo, una frase que en la película queda y que es maravillosa, que dice, hay muchas ostras y pocas perlas. Otis Rodríguez Marchante, buenas noches. Hola, buenas noches. Participar de esta... No sé, mucha gente, yo me encuentro entre ellos, decimos que esto es de lo mejor que ha hecho Orson Welles en su vida. Yo creo que al menos sí que es de, digamos, de lo más testimonial, en el sentido de que si algo es Orson Welles, además de uno de los grandes cineastas, es uno de los pocos artistas con conciencia de artistas dentro del cine. Es decir, tenía auténtica conciencia. Y yo creo que usa el sarcasmo para hablar de la impostura del arte, cogiendo a dos personajes como el Mirdorí y Clifford Irving, pero también para hablar del arte de la impostura, es decir, al mismo tiempo hacer una película que es un montaje, en realidad la película es un montaje, es un collage, es una mezcla de materiales, de documental, de, en fin, de estratagemas, de trucos, y utiliza esto para hacer una impostura, pero de una manera artística, es decir, la impostura del arte, denunciarla y al mismo tiempo, bueno, denunciarla o subrayarla o reírse un poco de ella y al mismo tiempo señalar que se puede hacer arte mientras estás haciendo una impostura, que es realmente el giro magnífico que hace. Y luego, bueno, creo que viendo esta película te das cuenta de que el genio de Welles es prácticamente inabarcable, porque
estás viéndola y estás buceando en ella y estás constantemente a merced del oleaje de la película, de la cantidad de materiales, de la cantidad de... No sabes cuándo es lo que es realidad, lo que es mentira. Él promete realidad y luego te dice, pues estos últimos 15 minutos son mentiras. Es decir, todo es un juego magnífico y desde luego es muy divertido. Muy bien, muchas gracias. Jorge Berlanga, buenas noches. Yo sobre todo en esa especie de gran juego que se entrega a Wells, ¿no? Con una libertad absoluta, o de ilusionista, de prestidigitador, que utiliza todos los trucos que él, pues a lo largo de su carrera siempre ha sido un gran amante de los trucos, pero en este caso, permitiéndose, pues... utilizar, como hablábamos, un material muy, muy simple. Yo creo que una cámara casi continuamente usada, llevada a mano. Un gran trabajo de montaje. Y creo que también se distingue, yo no sé exactamente cómo pudo ser la producción. Para mí hay dos fases claras. Una que es la que empieza, como empezó haciendo un documental sobre el Mirdori, que era un documental para la televisión, tengo entendido, en donde luego entra Clifford Irving también, con el otro maestro un poco del fraude, cuando escribió esas biografías que se inventaban, no autorizadas, de Howard Hughes. Y creo que luego hay una segunda parte donde ya todo ese juego con el que utiliza, que ya no es una reflexión sobre el arte y sobre el valor del arte en su creatividad y en toda su falsificación. Creo que la segunda parte se ve claramente que es ya una creación suya, ¿no? Donde él ya se inventa una serie de asuntos, desde Picasso siguiendo a Oyakodar, unas partes muy divertidas, con amigos pues como Joseph Cotten o Lawrence Harvey, haciendo unas interpretaciones también un poco pues de truco, ¿no? Donde ya es una verdadera comedia. Y una comedia donde sigue consistiendo, se ve esa libertad de Wells para hacer lo que le parece, hacer una gran burla al mundo del arte, quizás también al mundo del cine, incluso a la crítica, y tratando un poco de desconcertar, ¿no?, y provocar. Muy bien, muchas gracias. Pero además de eso, yo creo que esta es una película como muy personal, que es como una especie de autobiografía. Y además de todo eso, esta película hace más de 30 años abre un camino nuevo. ¿Cuántas películas hemos visto sobre cineastas, documentales en la televisión, que tienen la misma estructura que tiene esta película? Y además habla de Ibiza cuando no hablaba nadie de Ibiza. Él siempre ha sido un hombre que tenía una intuición genial para todo. Cuando tú dices eso que él comentaba, es que yo creo que es cierto. Él se metiera al montaje y aquí no hay problemas de presupuestos ni de que me vayan a decir. Yo cambio, hay muchas escenas dentro de la película que es en la sala de montaje donde él se siente... Son sus horas, es decir, que a él no corre los actores y los contratos, son sus horas, y en eso era incansable. Y con eso él construye películas distintas, y a lo mejor necesito hacer dos planos, pero que me hagan dos planos medios en no sé dónde. Claro. Hay momentos realmente maravillosos, es un inventor de imágenes prodigiosas, y yo creo que si va por este camino al otro lado del viento, como dice Bogdanovich en este libro y más gente ha dicho después, probablemente estaremos ante una película de un talento descomunal y con una manera nueva de ver el cine. Lo que se ha visto de esa película, los fragmentos, que son 10 o 15 minutos en varias ocasiones, son muy, muy desconcertantes, porque ahí el montaje está llevado a un paroxismo. Bueno, pues nada, con todos ustedes, Fake, la última película de Orson Welles. Bueno, aquí estamos, después de esos malabarismos de nunca mejor dicho, de Orson Welles, que era mago. A mí me dijo una vez este mago español estupendo, Juan Tamarín, que Orson Welles era muy bueno, pero que hacía verdaderos trucos asombrosos y que ya los hacía desde chico, que él pertenecía a una sociedad de magos. Y yo uno de los legados que me quedaron aquí, me dijeron que hazte cargo de eso, y no se le manda nunca a nadie, no sé si a la hija lo querrá. Yo tengo un cubilete con bol, con esos dados y esas cosas para hacer trucos, y lo tengo guardado ahí esperando que alguien me lo reclame. Aprendido todo este tiempo, a ver. No he aprendido nada, lo tengo ahí. O sea que sí, y además le gusta mucho. Una vez en el rodaje, yo lo he visto, ¿sabes?, como esa cosa de magia que a mí me parece. En el rodaje de Campanas, un día que fuera el día Nochebuena, estaba muy de muy buen humor, todo el mundo muy bien, y pidió una gallina, la puso en la mano y la durmió. Yo nunca he visto dormir una gallina en una mano, pero lo hizo. Eso es donde fue, porque lo he visto ante mis ojos, como el niño se le da monedas igual.
Bueno, pero aquí tiene todo, porque aquí es una película donde está la magia también, sí, el cine es mucho, magia, ¿no? Claro. Y es, a mí por eso me recuerda a Méliès. No, yo creo que él tira... No, ya comienza con sus trucos, con las que no desaparecen a Olla Cola. Hay muchas cosas en la película que estás viendo vivo a él. Por ejemplo, es el inicio del cine. El amor y el amor a la pintura. Él nunca, yo creo que nunca exhibió los cuadros, pero en su casa de Las Vegas, por ejemplo, no había habitación que no hubiese un cuadro de él o de Paola, que también pintaba. Pero por pudor, o sea, nunca los exhibían. Ahora, él pintaba. Y yo creo que tengo alguna cosa que me dejó él también, que es un cuadro, pero algunos cuadros muy, muy, muy duros, como si fuese hechos en el tiempo del proceso, así. Algún cuadro así que tengo yo ahí guardado, esperando también que me diga la hija qué hago con eso. El amor a la pintura y el amor a sí mismo, porque sí. Yo creo que en esta película, como en ninguna otra, se le ve a él dominando la escena dentro de... Es decir, moviéndolo todo, su carácter, su personalidad, como tráeme la chuleta, o sea, cómo manejaba no solo las cosas de la película, sino del rodaje y también de su propia cotidianidad. Tú tienes la sensación, cuando estás en el montaje, que es que estás viéndole que esté trabajando, pero no que haya ahí una cámara, no que está iluminado, ni que haya un tipo que está midiendo la luz y otro que está llevando el foco y otro que está llevando la sensación realmente de que él está detrás, está metido en las fiestas. Kelly Grainger aclara en un momento también que como la escasez de medios era grande y la fueron haciendo a trozos aquí, allá y siguieron después, entonces en algunos planos de esos yo tenía que ponerme una cuerdecita o algo, porque yo tenía que llevar la cámara y llevar el foco, no tenía nada más que, era yo solo y él. No, hay un tratado ahí de disimular la realidad de mentira y disimular la mentira de realidad en toda la película. Nunca sabes en qué situación estás. Es decir, no sabes qué es documental, qué material está grabado, cuál está cogido, cuál está... Es decir, porque utiliza material previo del rodaje que habían hecho a... Sí. Es decir, es un prodigio de mezcla. Fíjate tú que él ya lo tiene también en el Quijote. Él es como si la última parte de su vida desdibujara. Ya no dibuja, desdibuja. Mm. Hace abstracto todo, o sea, sí. Que él empieza con Griffith y termina con Méliès, o sea, claro. Empieza con Ciudadanos Kane y va haciendo otras cosas, ¿no? Sí, quizás lo que tú hablabas, que después de una vida tan azarosa, con tantas películas, tantos problemas para rodar, para hacer un cine, digamos, más de mayores medios, más académico, quizás al final de su vida optaba por una especie de independencia, sí, y de libertad, frescura, es decir, yo creo que y quizás de espontaneidad absoluta, que es lo que se nota. Yo recuerdo esta película, yo recuerdo siempre una presentación preciosa de la película, se lo pedí, así, cenando con Alfredo Bryce Echenique en Ronda, y le dije, se iba a proyectar esa película en el cine ese que conocemos todos por las noches, y le dije a Alfredo, oye, ¿tú has visto la película? Sí, la vi en París, ¿por qué no? Hice una presentación de 5 minutos ante los espectadores, impresionante, y ahí vi a un escritor que no era hombre de cine y había hecho una disección perfecta de la vida del arte, del personaje, de Wells, de todo. Y muy, son esas cosas que me sorprenden a mí, que a veces los literatos llegan a unas profundidades que no llegamos a veces los críticos. No, es que además en la película hay una reflexión sobre lo que es la obra de arte, pero de vamos, que supera cualquier... Yo de verdad me siento... O sea, que me faltan orejas para escuchar, claro, todo eso y para intentar comprender esas cosas que te dice de cuándo el arte es arte, cuándo, sí, si dejas un cuadro en una pared de un museo, pasado cierto tiempo, se convierte en auténtico. Y cómo una copia... Es decir, una copia, si quemas el original, la copia deja de ser copia. Pero son una serie de reflexiones que son realmente... Yo me acuerdo que en esa época era muy famoso y salía en todas las revistas el Mirdori por la falsificación. Pero yo pensaba, ahora fíjate que han pasado tantos años, Mirdori era un genio. Porque el talento natural, nadie puede hacer un Matisse o un Modigliani, como lo hacía él, pero era prodigioso, y además él decía, son mejores. No decía que mi trazo era mejor. Está muy bien explicado la película. No, decía, bueno, aquí va un Modigliani a la hoguera, ¿no? No, eso yo creo, no sé cuántos millones. Claro, eso es prudencia penal. Es decir, todo esto que se está haciendo se está quemando, es decir, no va luego al mercado, que bastante está el mercado ya como para meterle más. Fue perseguido por la policía. Sí, sí, de hecho, se loco, de hecho, acabó llevando la suicidio. Se suicidó un poco por eso. Sí, porque últimamente ya España concedía la extradición a Francia y él decía que no quería ir a Francia a una cárcel ni loco. Que allá está en la divisa y esa es la cárcel ideal de su vida. La divisa debe ser la cárcel de Calabria. En aquellos tiempos, Ibiza debería ser también un sitio de libertad sin extradición, donde se refugiaban todo tipo también de...
Aún así, de fugitivos, sí, ¿no? Barber Radio es una película antes de esta, sí, que es una joya. Y ahí estaba la novela de Rafael Azcona, Los Europeos. Eso es del 58. Yo vi hace poco la de Barber Radio y la verdad me... Pues yo la vi con Isasi una noche en Ibiza. ¿Cómo se llamaba? Para decir que estaba invitada ya a un festival que hacen y me... ¿Sí? Y además los ibicencos estaban encantados y yo dije, me sentí muy ligado a la gente de aquella época, que quizás también la estética, siendo muy de Wells, es una estética pop de aquella época, sí, muy clara, ¿no? La ropa, sobre todo la ropa, la rapidez del montaje, quizás el acompañamiento musical, ¿no? Yo estoy de acuerdo, la película es completamente pop en su concepto, sí, y en su manera de... Yo pienso que lo que sí, eso sí noté yo siempre es que él tenía miedo de aburrir al público, mucho miedo, trataba de evitar en lo posible, y el montaje le permitía eso, esa cosa que él decía de hacer el montaje como si fuese un montaje musical. Sí, que era un poco una estética de videoclip, casi de moderna, ¿no? ¿Cómo se le aprecian en lo que es el subtexto de todas las cosas que dice? Sus manías, sus filias, sus fobias, como huy a Hemingway o de repente... Bueno, por Picasso es casi la adoración, porque... Sí, Picasso hace una cosa realmente maravillosa. Y la frase... Al final de Picasso. La frase que se le atribuye a Picasso, maravillosa, eso de... Yo, o sea, enfadado por decir, yo también puedo pintar falsos Picassos como todo el mundo. Puedo pintar falsos Picassos. Luego el personaje, por ejemplo, el Mildori es como un personaje de Orson Welles. Es alguien como Akita Mirov, como Wishauer. Es un personaje como... Pero que es de verdad, pero parece un personaje. Porque él tenía enorme cariño con los pícaros. Claro, a él le encantaba la picaresca española y los personajes españoles, por eso le gustaba el mundo de los toreros, los banderilleros, todo eso. Ahí encontraba algo que en otra escena era el Midori, que es un hombre, bueno, la biografía de Ori es una... Yo he visto... Sí, pero como un pintor que luego se ha cotizado, sí, en otros momentos ya un elmito. Pues yo he visto dos documentales, aparte de esto, y tenéis razón, que ha sacado mucho, porque en los documentales, uno de ellos está hecho en Noruega, sobre falsificaciones, y gran parte es de Mondori, mucho. Y luego, el otro documental es un documental también sobre arte, pero con Clifford Irving, y le entrevistan dos trozos. Primero, cuando saca el libro de Howard Hughes, y luego, 20 años después, cuando ya pasa por la cárcel, ya se ha convertido en un escritor cotizado, que vive bien y tal, y pide perdón por lo que hizo entonces. A mí es un personaje que tenían que encantarle a él en la charla, en la sobremesa. Pero alguien se quedó con 200 y pico mil dólares. La señora Irving, que le pidió a Irving que depositara el dinero. Pero Howard Hughes tampoco dijo ni pío. A mí me parece que un plano de Orson Welles vale más que todo lo que sea... ¿cómo te diría yo? Un plano de Fake vale más que todo lo de Scorsese del aviador, para conocer a este tipo. No. Hay un solo plano de ver con un teleobjetivo casi con transfocator que se llevaba, entonces ver más o menos las habitaciones de él, que eran más grandes, y dónde estaría este tipo metido, ver el parking del Flamingo o de cualquier hotel, vale más que todo lo que hace, que la puesta en escena. Te transmite algo muy curioso, el avión flotante. Hay parte de eso que ni siquiera está rodado por él. Hay parte del documental. Estaba en el montaje, necesito esto. En Campanadas a medianoche, mi día llamó a Jorge Herrero, ya se habían ido los franceses, a Jorge Herrero le dijo: ven a la movidora, mira, aquí, ahí este blanco, quiero aquí, tal, y le dibujó, vete a la casa de campo, cógete, hacer barro, llevaros 4 o 5 extras y tal, y este. Y entonces él sabía que eso encajaba ahí como un rompecabezas. Claro. Y eso era la gran virtud, por eso con el montaje él hacía diabluras. Y yo creo incluso que esta película está regrabada varias veces, porque según iba el montaje, la voz que había grabado anteriormente a lo mejor para las imágenes la quería dar otra tonalidad, otra fuerza, esa explosión que hay cuando el asunto Picasso, eso lo vuelve a grabar y lo mete. Es una película hecha de pequeñas cosas, pero muy, muy valoradas, porque los documentales que yo he visto están las mismas imágenes una y otra vez, pero no están hechas con el fervor. La impresión que está rodada en diferentes épocas, en diferentes momentos. Claro. Incluso en algunos planos suyos se nota que hay un cambio de imagen, ¿no? De los que se ve. Donde sale su cara. Hay un asunto en la película que es, vamos, en la película, o digamos en los objetivos que él se supone que tiene la película, que es muy interesante, y es cómo él se presenta como un...
como fraudulento, también se pone al lado de estos dos personajes, digamos, se pone en ese pedestal para jugar de una manera muy sarcástica, como respondiendo a todas las críticas que le habían llegado, cosas de aquella de la época de Pauline Kael, es decir, me estáis llamando falsificador, me estáis dudando de que yo hice el guión de Ciudadano Kane, estáis poniendo en duda, me ponéis al lado de pues ahora me voy a poner yo, y es a lo que yo me refería cuando decía lo de el arte de la impostura, es decir, cómo, pues, bueno, vamos a suponer que fuera un impostor, pues mirar cómo con la impostura también se puede hacer una obra de arte, y eso es como una respuesta, un bofetón. Y está en... Bueno, a él se le habló mucho, y Pauline Kael, y fue el otro, John Houseman, ¿no? Sí. El que dijo que el guión lo había hecho Herman Mankiewicz. Uh-huh. Y lo hicieron los dos. Uh-huh. Y luego incluso levantaron textos como que Orson Welles quiso comprarle su parte de guión para firmarlo él solo. Una cosa que apestaba a Welles, de todos modos. Pero ahí también, si es que no... como te dices, tiene razón, porque hay un momento que habla de los húngaros. Y luego pensando, yo digo, bueno, Korda, que al final nunca, salvo el tercer hombre, nunca hizo los proyectos que le había prometido. 8 o 10. Korda. Después, Spiegel, San Spiegel, cuando se llamaba Spiegel. Otro húngaro. Spiegel. Después, Hausmann, que realmente era Hausmann como en alemán, también. Y he encontrado como 4 o 5 importantes personajes que le defraudaron en cierto momento, aunque, por ejemplo, de Korda no. De Korda decía que no había podido hacer con él Guerra y Paz ni Cyrano de Bergerac, porque la vendió luego a la Columbia el proyecto, pero que sin embargo Korda era un gran señor y que era muy divertido. Eso él dice textualmente, le cuenta a Bogdanovich que Korda era la perfección, que si hubiera venido una embajada de otro planeta, él los hubiera recibido perfectamente, los hubiera sentado cada uno, el protocolo lo hubiera hecho Alexander Korda, de maravilla. Lo que pasa es que no hizo lo de la vuelta al mundo en 80 días, le vendió a la Columbia a otro, y él lo entendía, decía, bueno... Eso no, él era muy comprensivo. Pero lo que dice Oti es cierto, durante mucho tiempo se pasó desde el 62, ¿cómo pasa siempre? Cuando le viene, cuando la película Ciudadano Kane es elegida la mejor de la historia del cine en la votación de Sight and Sound, ya empiezan a creer los a favor y en contra, que si no escribió el guión, que si en el guión ya estaba toda la filosofía de la película, toda la construcción de la película, lo cual, habiendo interesado un poquito en el cine, ves que es mentira, que él improvisó muchísimo, y se nota viendo la película que eso no era así, que estaba hecho de otra manera. Incluso ves el guión y los cambios que él iba haciendo a medida que salía. Es como si el pobre recientemente fallecido y amigo nuestro Robert Wise hubiera dicho, no, yo monté Ciudadano Kane, yo fui el que le dijo a Orson Welles, no, hombre, él estaba allí, tenía mucho talento, pero él siempre ha dicho que Orson Welles le iba diciendo cómo había que construir esa película en el montaje, ¿no? Porque yo siempre lo he comentado, yo con Juan, yo creo que es el... Ha habido directores que han sido montadores y maravillosos, como Robert Wise, como David Lean. David Lean y estos. Pero yo creo que Orson Welles es el director más dotado para el montaje, ¿no? Me queda otro de estos europeos, que no sé si es húngaro o no, el Salkin, que cuando fue a hacer el proceso, él estaba con su familia en una montaña arriba, en Austria, en un sitio muy, muy tranquilo y tal. Y llegó Salkin a proponerle hacer el proceso o una película que estuviese libre de derechos, que era el problema fundamental, que no hubiese de comprar ninguna novela, y un proyecto de $1,000,000, pero nada más que entró en la casa, le dijo a la doncella tal, me he puesto a pagar el taxi que tomaba desde la estación, y entonces me venía a proponer una película de $1,000,000 y no tenía para el taxi. Entonces estos personajes él los quería, le parecían simpáticos, agradables. No, porque era un gran productor, decía él, claro, decía, un señor que hace esto puede sacar dinero. Claro, y decía, Salkin además había producido en los viejos tiempos a Greta Garbo, y eso para mí era muy importante. ¿Y esta película quién la paga? Pues esta película... Fraude. Prácticamente él. La acaba él, porque oye a Kodan en esas entrevistas que publica la edición de Fake, que ha hecho Criterion, que son como 5 horas o 4 horas y pico, ahí cuenta que en un momento determinado, es otra una vuelta más de tuerca, en un momento determinado están produciendo y está pagando el rodaje François Reichenbach. Y un día les invita a comer a Oya Koda y a Orson Welles, lo cuenta así en la entrevista, y le dice, tengo una gran preocupación, Orson, ¿qué te pasa? Y dice, pues que me he quedado sin dinero. Dice, he tenido que vender mis matices, todo lo que tenía. Y entonces, bueno, pues no te preocupes, ¿qué tal? Entonces Oya pide ir al cuarto de baño y tiene que cruzar el dormitorio de Reichenbach. Entonces, cuando se le cae algo al suelo,
se agacha y encuentra que debajo de la cama estaba toda la pintura que decía Rejamar que había vendido. Pero se lo explica luego la Wells y dice, es que eran los cuadros que me había dejado mi padre. O sea, es que te das cuenta que él, pero todo esto él lo aceptaba. En esos tiempos de ruina que pasó Orson Welles con tanta dificultad para hacer cine, yo creo que ya tendríamos que recordar también a Emiliano Piedra, ¿no? Que le dio la oportunidad aquí de rodar Campanadas a Medianoche, ¿no? Pero empezó que durante Spartaco, mucho tiempo. ¿No? ¿No? Había una asociación que era Espartaco, que era, la productora realmente inicial se llamaba MD, Marujita Díaz, cuando estaba casada con Espartaco. Y ahí inician, yo tengo las cartas esas, todas están publicadas esas cosas ya. Y bueno, pues Gárgoles estaba de jefe de producción, era gente toda muy conocida. Que trabajaba en esta casa. Claro. Pero entonces, luego ya el proyecto quedó así. Incluso tuvo una cosa también de montaje que es interesante. Perdona un segundo, sí. Es que Espartaco era del tipo de personas. De la batalla, ¿no? Era del tipo de personas que le gustaban también a él. Sí. Se podía decir, yo te propongo. Nos fuimos a buscar a Sir John Gielgud, que venía, que iba camino de, como te dije, de Nueva York. Tenía que hacer un espectáculo solo que hacía él 12 días en Nueva York. Y no teníamos hotel y estaba Madrid lleno. Era el 12 de octubre, estaba todo Madrid lleno, el día 11 de octubre. Y resulta que Espartaco dijo, esto lo arreglo yo, y cuando llegamos no había hotel, tuvimos que ir al Hilton. Y le dijo, le podemos dejar que descanse un rato en la sauna. Y acabó en una casa de alguien del Escorial, al pobre que venía con un catarro. O sea, así era Espartaco, era así. Pero vamos, la verdad es que Piedra pronto entró y puso orden en eso, y puso toda la carne en el asador, y creyó mucho en Welles, muchísimo. Y Welles también le quería por eso, porque la forma en que Emiliano era muy simpático, muy agradable, una gran persona y tal, eso lo tenía muy en cuenta, ¿no? Pero vamos, no sé. Yo creo, pero es decir, ellos habían hecho una película, habían producido El Valle de las Espadas, de Javier Setó. Sí, claro, y entonces, una superproducción. Entonces querían exportarla. Y yo he visto notas en las cuales le dieron la película a Welles, la vieron la movió varias veces, y hizo sugerencias de un nuevo montaje, añadiendo algunos planos nuevos y tal, para hacer de esa película algo más vivo, que se pudiese vender en el mercado exterior y tal. Y luego la vendieron como no se llevó a cenar, se quedó como estaba. Pero él estaba dispuesto a ayudar en lo que fuese, y sobre todo si era en el montaje, estaba muy, muy dispuesto. Montaje tenía muchas ideas para montaje. Pero después de que hace Campanadas, que son los 60, el 65. Fue en Cannes el premio del 20 aniversario, ¿no? A esta película no hay nadie en España tampoco que le produzca, porque ya no eran películas tan caras. No, ya estamos hablando ya de hacer una... Hombre, lo intentó a principios de los 70 André Vicente Gómez. Y yo creo que esta película, parte del montaje de esta película, está hecha en Almería, donde rodaron la versión esa de la Isla del Tesoro. Y yo creo que André Vicente me contó que una de las condiciones que había puesto Welles es que le trajesen un bungalow de estos, un carromato de estos con ruedas y tal, y una moviola adentro. Cuando no estaba rodando de actor, estaba montando, y corresponde a la época, pues, ese momento. Y André Vicente intentó todo ese asunto, pero claro, decía que era imposible, porque tenía que tener a Welles y a Olla en un hotel caro, tenían que tener comidas. Y me decía Vicente, dice, claro, es que yo cada mañana que salíamos al hotel me decía, ¿con quién vamos hoy? Te vamos a hablar con un director de un banco, no sé qué, un señor importante. Yo, bueno, dime, explícame qué papel tengo que hacer hoy. Le decía a Welles, si le tengo que encantar, de qué manera, cómo lo llevamos, porque él buscaba desesperadamente algo que hacer. Algo que hacer, porque no había quien le produjese una película. Y entonces surgió lo del Sah de Persia, que yo creo que, ya te digo, surgió porque le puso la voz a ese documental. Ya dijo, en español debe de hacerlo mi amigo Fernando Rey, y llamaron a Fernando. Y entonces yo creo que, como era la misma productora, de ahí surgió también hacerlo del otro lado del viento. Todo este tipo de personaje está... Es cristalino la película esta, en Nomen Fake, es completamente cristalino. Es una radiografía perfecta. Yo no sé si él lo hace con sarcasmo o lo hace con un cierto sentido del humor así negro, cuando dice que el Mildori es el segundo mejor falsificador del siglo. Y lo deja así. No, es que está guardando la sorpresa para la segunda parte. La segunda parte, cuando dice el mejor el abuelo. El número uno ha sido ese. Pero deja esa historia, que es evidentemente. Es una contradicción decir ha sido el primero, porque luego va a tener
parece que tiene en la parte final que el primero es el abuelo. Pero mejor falsificador artístico. Luego se confiesa como empezó, como llegó a la fama. Yo lo tomaba más por él, tomaba ese vacío más como... Que él empezó con la gran impostura de la Guerra de los Mundos, cuando hizo con el Colegio. Pero antes empieza con una impostura cuando se presenta en... O sea, cuenta la historia en Irlanda y dice que él es un gran actor con 16 o 17 años. Eso lo ha contado también. En la BBC lo contó en unos programas que hacía él a la cámara. Nunca había actuado, pero en Dublín dije que era un famoso actor. Uno de los episodios era ese y contaba. Además, como todo eso, lo ha dicho de muchas maneras y siempre mentira, es decir, que se ha ido reinventando su propia biografía. No, pero está documentado porque los dos, tanto Michael Lamar y Hilton Edwards tienen libros de memorias y cuentan esa llegada. Y a Hilton Edwards vino, yo lo conocí en Pamplona, vino para haber hecho un papel en Campanadas, el que hizo Walter Chiari, pero era reumático y no pudo. Porque nunca conseguí hablar con él porque había nieve y se quedó en la habitación todo el tiempo. Pero era un personaje, sí. Y en él creía mucho Wells como director. Incluso el Julio César le quiso hacer con Charlton Heston en Roma. Quería que el director quería ser productor y que el director fuese Hilton Edwards. O sea, yo creo que además él tenía una cosa que se ha perdido mucho en el cine, y es que él no se consideraba que tenía que ser el director, podía ser el productor, podía ser el guionista, podía ser el actor. Podía diversificar ese papel, o sea, podía decir a Norman Foster, haz esta película y yo la produzco, o vigilo el montaje, o lo que sea. Eso es una cosa poco frecuente. Pero al final conseguía darle su toque a todo. Sí, claro, sí, porque es una personalidad muy fuerte. A mí lo que me impresiona es cuando él habla de las catedrales góticas. Y dice, bueno, de Chartres es una cosa. Pero responde a su idea, esa idea yo la he visto expresada en pocas palabras hablando, y sin embargo aquí está hecho en película, claro. Que es no tiene ninguna que el anonimato de las grandes obras supera la obra supera a quien la haya hecho. Eso es lo que quiere decir ahí, y que el hombre es el final y el principio de todo. Pues sobre todo supera a los expertos, sí, ¿no? Sí, porque claro, hay una frase que dicen en un momento que está muy bien, que dice gracias a los expertos. Eso es una verdadera bendición para los falsificadores. Si no hubiera expertos, habría falsificadores. Habría. Pero ahí él es tan serio en Chartres. Ahí cambia el tono. Muy transparente. Hay momentos en que tú dices, bueno, es un actor histriónico, está pasado en algunas otras películas. Pero amigo, cuando él le notas que está en serio, yo me acuerdo en una de estas que debía ser un descarte o algo de aquí, que está en otra cosa de olla coda, que es él leyendo un capítulo de Moby Dick. Yo no he visto nunca un actor mejor. Sí. No, es impresionante, es solo él leyendo Moby Dick y la voz y la manera de decirlo. Y las pausas, y eso te sobrecoge. Es una cosa portentosa, ¿eh? La voz. Una de las grandes cosas, una de las cosas que estaba más orgulloso él es que en la Segunda Guerra Mundial, como estaba ayudando en esa cantina que había en Hollywood para los soldados y demás, tuvo que leer un texto de Shakespeare ante 10.000 soldados que salían al día siguiente hacia el Pacífico. Y dice que fue un silencio respetuoso y un aplauso enorme por el dominio que tenía de la voz. Hombre, aquí hace la lectura de los versos de Kipling. O lo de Kipling es otra cosa. Bueno, es que era un actor prodigio desde jovencito y siguió siendo actor. Es que después de hacer. Yo creo que mientras contaba, se iban ocurriendo cosas que incorporaba. Yo creo que lo de Kipling es uno de esos casos, lo de Chartres también. Y lo que está muy bien traído es lo de la Guerra de los Mundos. Porque la Guerra de los Mundos, primero, se demuestra, yo también he sido un gran falsificador, porque tal. Bueno, pero eso le lleva a poder intervenir en el tema de Howard Hughes, que efectivamente fue una de las ideas primeras para Kane, y por tanto enlazar con Clifford Irving. Me preguntaba. Porque, él, como sabéis, la película estaba ya hecha bastante adelantada cuando sucede el escándalo Irving. Entonces él tiene que remontar para aprovechar ese material. Nada más se nota, en un momento que está solo con el Midori y luego de pronto cuando ya los presenta y los envuelve. Es apasionante la forma en que está contando todo eso, como está contando todo eso, sin alarde, porque alguna vez en América le pusieron muchas críticas y dicen, bueno, es una película que parece de Wells, no tiene el acabado normal de lo que se llama la estética Wells, pero es otra forma de hacer cine y por tanto mucho más ligera, mucho más desprovista de medios, pero mucho más personal también. Yo creo que según vamos contando las películas y según vamos envejeciendo todos también te vas dando cuenta de que hay algo en Orson Welles, tú decías, Oti, inabarcable, que por ejemplo el cine negro
La última película realmente de cine negro es Sedeman, acaba el género. Ese es el final. O sea, que cuando va inaugurando y cerrando ciclos. O sea, que él por donde pasa el cine no vuelve a ser igual. Por donde él pone sus manos o donde pone la vista. Tú ves, dices, el cine negro puede empezar el año 41, el Halcón Maltés, empiezan en esas películas, Perdición, Mil Iguales, dices, pero Sedeman es la última película negra y otro negro ya distinto. Y lo utiliza de otra manera. Y cambia y se va hacia otro tipo de cine. Tú ves Fake y dices, es imposible que lo asocies al señor que ha hecho Ciudadano Kane. No tiene nada que ver. Es como otra persona. De cine reportaje también, porque... claro, ahí... Un film ensayo que llamaba alguien. Sí, pero que mezcla la ficción y mezcla el documental de una manera... Tú no estás nunca colocado en el sitio adecuado. Es decir, siempre lo vas saltando. Sí, pero ahí puesta en escena. No, completamente. No es el documental. Cuando él habla eso que decimos lo de Kipling, para y hay otro, no sé qué, hay control, pero desde que arranca él como gran maestro de escena, que se sigue publicando. Yo este verano he recibido 3 libros nuevos, uno que es un bonito sobre que defiende mucho a él en su lucha con los estudios de Hollywood y explica cómo y demás circunstancias. El otro, que han hecho un volumen que recopila ensayos sobre Ciudadano Kane, que lo ha hecho James Naismore, y están Bogdanovich y un montón de gente ahí, sobre casi todos americanos, que han hecho su ensayo para ese libro. Y luego una obra de teatral sobre el montaje. Sobre el montaje de aquella película de Claude Will Rock, la ópera proletaria que no tienen teatro. Hay una obra de teatro que se llama It's All True, igual que el documental. Y entonces eso está así. Y luego sé que este verano en Nueva York había una obra que yo no conseguí, no pude, pero me dice cuando la editar me la van a mandar, que se llama La sombra de Orson. Y esa trata del enfrentamiento Orson Welles, Laurence Olivier, cuando montan en Londres el rinoceronte, interpretada por Olivier y dirigida por Welles. O sea, que es que además... Sí. Y ahí a punto de estrenarse otra obra que va a hacer en todo el mundo, y creo que incluso en España creo que lo va a hacer Poe, que es la... es eso, humildemente suyo, que es como se despedía de los programas, que es de un amigo nuestro que se llama Richard Franz, y eso ya está en Barcelona ya para que Poe posiblemente lo produzca. Ahí cuando montó la Vuelta al Mundo en 80 días, de donde luego saldría la película y ganaría el Oscar y toda esa historia, Bertolt Brecht llegó a verla. Sí, sí, dijo, le gustó muchísimo. Es lo mejor que he visto nunca en el teatro americano. Por eso le quería para dirigirla. Pasa que se había enfrentado con Todd y al final fue Joseph Losey el que lo hizo. Pero Charlie Lawton quería a Welles también como director. No, yo creo que no. Es una persona... De todas maneras, viendo su vida y las cosas que se van leyendo, debía dormir muy poco, ¿no? Él era un hombre esto, porque no daba tiempo a tantas cosas, a tantos guiones, a tantas obras de teatro, a tantos viajes. Es que da la impresión de que era un hombre con una vida rara. Muy trabajador, mucho. Digo, vamos a ver, que lo contaría alguna vez, que es que al tiempo que estaba a punto de empezar Campanas a Medianoche, con la localización, con decorados, con todas esas cosas, estaba escribiendo la adaptación, que yo tengo un montón de páginas ahí también, de la adaptación para el teatro en musical, de Lo que el viento se llevó, para el cual se haría un teatro nuevo en Broadway, ya estaban de acuerdo y todo. El viudo de Margaret Mitchell dijo que si lo hacía Orson Welles, que era el único que concedía el permiso para hacer un teatro, sería si era Orson Welles. Y al mismo tiempo estaba preparando de Los Monstruos Sagrados, que luego se convirtió en The Other Side, El Otro Lado del Viento. Todo eso al mismo tiempo, en los primeros meses de 1964. Pero entonces, Al Otro Lado del Viento es algo que llevaba él ya 20 y tantos años, ¿eh? Sí. Porque ya en un número especial que sacasteis vosotros en Film Ideal a principio, no, el 64, por ahí, sí, ya hablaba de Le Monde Sacré, hablaba de la historia de un cineasta. Y además, ahí hay una cosa que luego yo también he reconocido aquí en la película, y es que entonces él compró dos cámaras Arri de 16 milímetros, dos. Y las trajo a España. Quiso ver cómo funcionaban, porque tenía la idea de rodar esa película, la mayor parte de ello, consiguiendo a los toreros, a los Café Society de entonces y tal, con cámara oculta, pues como hacían los de Manuel Bach, metida en un carrito de lado, como fuese. Y aquí lo explica, pero entonces ya tuvo las cámaras aquí. Y lo único que hay de eso es la prueba que se hizo de color,
que yo tengo una copia, me parece, vamos, el copión de color en 16, que en color le mandó al operador que rodase un rollo entero de las fallas para ver cómo captaba esas cámaras y la luz natural de noche, o sea, cuál era el límite que llegaban esas cámaras, y eso lo hizo, porque esa idea de rodar así a escondidas ya la tenía entonces, por lo menos en el 65 la tenía. Pero en cambio, fíjate tú, es que son, estamos hablando de dos cineastas distintos, ¿no? Dos hombres. Es que al principio él utiliza Hollywood a total, todo lo que le puede dar. Cuando él llamó el tren eléctrico, mejor que puede tener, era todo. No, quiero techos. Era todo el poder que daba un estudio de Hollywood, aunque fuera un estudio que no era la Metro ni la Paramount, pero él utilizó todo. Y por circunstancias ajenas a él, que es a donde yo voy, o porque le llevaba a él su manera de ser, su personalidad, él fue quitándose todas esas cosas. Saliéndole. Pero en el fondo, cuando él vuelve otra vez, gracias a Heston y a estos, a hacer eso, vuelve a utilizar Hollywood total. Hay planos en Sede Mal que no se pueden rodar, tal y como él rodaba en los últimos años. Esos coches en marcha, esos de verdad con la luz natural, a utilizar a esos directores de fotografía como Greg Toland. Eso era fantástico. Claro. Para ser quizá justos con la figura, es evidente que Hollywood ha sido un martillo para Orson Welles o los productores Made in Hollywood, pero también hay que albergar la idea de que el propio Welles era también un martillo para el típico productor de Hollywood, es decir, es que era, por eso él buscaba, claro, miraba por a su alrededor, porque el cine, para él expresarse en cine necesitaba todo ese mundo. Entonces, claro, buscaba y daba con soluciones, empezaba proyectos, buscaba, le faltaba, es alguien, sí, que pero, con dos o tres vidas, sí, probablemente hubiera experimentado, hubiera, ¿no? Sí, tanto hubiera conseguido redondear una obra. Sí, pero él, por ejemplo, él admiraba mucho a John Ford. Mucho. ¿Tú te imaginas a John Ford haciendo esas chapuzas? Imposible. Hubiera dicho, no, me voy y me retiro. Pues en cambio la personalidad tampoco era tan distinta. No, pero él cambió. Él, cuando él llegó allí, tenía 25 años. Sí. John Ford y estos ya eran unos tíos de 50. Sí, muchísimos. Eran mucho mayores que él. Él les admiraba mucho. Kim Vito, por ejemplo, fue gran amigo suyo, gran defensor, como Chaplin también le defendía mucho. Al principio tuvo... Los grandes les defendieron todos al principio. Pero yo creo que él viene... Hombre, él debió ser terrible lo de... Lo de Brasil. No, y lo otro, y lo de él, cómo le pegó, el tratamiento que le dio el hombre, el Hearst. Ah, sí, sí. Claro, sí, no, sí, se le machacaron la película. Porque si no, esa película, que ya gana un Oscar de guión, ¿eh? Sí, verdad. Ciudadano Kane, bueno, que no hubiera ganado, que ganó la Suma de la Ira, pero hubiera sido un clásico ya. Joder, para un... Pero perdió $150,000, que no es como para... 150.000 es lo que perdió esa película. Sí, que eso es lo que cuenta para los estudios al final. Sí, claro, pero también con los presupuestos, con una campaña en contra terrible de la prensa norteamericana controlada por William Randolph Hearst. Sí. Si no hubiera habido el problemita de Rosebud ni de cosas de estas, pues es una película que hubiera despertado enormes simpatías, y no te digo yo todas, pero de tener en contra el 60% de la prensa americana haberla tenido normal, pues la película no hubiera perdido los $150,000. No, y además, eso es evidente. Por ejemplo, entre una y otra película, entre la primera y la segunda, va a Nueva York porque se lo piden que monte esto, hijo nativo, este escritor negro importante y tal, y monta esa obra de teatro, hace una cosa maravillosa que yo siempre, de teatro, que es que monta, dice, es un juicio, todo lo voy a contar en un juicio. Pues a partir del telón para adelante pongo a los actores en el juicio, y desde el proscenio para allá es el público de la obra y del juicio, y ya está, y todo lo cuenta así. Es una forma maravillosa de sencilla. Pero yo insisto que él, y cuando se plantea su segunda película, es todavía mejor en cuanto a aspiraciones que Ciudadano Kane. Sí, voy a hacer el cambio de mi país. La nostalgia del pasado se pierde con la era del automóvil. Voy a hacer el cambio que se produjo. Bueno, es una obra de una aspiración. Y luego ya, y la manera de rodar, inventa, hace el plano de la cocina, la cámara fija. Es asombroso. Y yo creo, como tú muy bien dices, que eres el que más conoces esto, viene la catástrofe de América del Sur. Sí, y ahí viene el cambio. Ese es el corte. Ese es el corte en su vida. Pues que además, los periodistas en sentido son muy injustos, porque siempre cuentan un poco, es muy complicado, pero no cuentan todo. Es decir, que él fue una misión, como hemos dicho muchas veces, diplomática, y de hecho se acercó a Buenos Aires para hablar sobre la democracia, y publicó cosas, y dio conferencias, hizo programas de radio, todo en favor de apartar a los grandes países productores de materias primas
para la guerra, como era América del Sur, sobre todo Brasil, Argentina, y todo, apartarlos del eje nazi, Japón, Italia y tal, que era lo que Estados Unidos temía. Y por eso va en misión y no cobra ni nada, le pagan un dólar por hacer eso, por hacer todas esas cosas. Y le mete Rockefeller, que es el con Whitney, el del Museo Whitney, que es el productor de Centauro del Desierto, socio de Selznick. Pues le meten unos capitalistas enormes, le meten una aventura, digamos, de tipo gubernamental, y luego hay un cataclismo en la RKO y lo dejan tirado. Es curioso, porque él cumplió. Y de hecho, si ves en el It's All True, que tiene hay un DVD muy interesante, todos los que algunos han muerto ya, algunos de los grandes escritores y músicos y tal, que le conocieron en ese momento, de Wells hablan maravillas de su estancia en Brasil y de cómo se portó y tal. O sea, lo que no estaba de acuerdo es que tenían un dictador, que era Getúlio Vargas, que estaba más de acuerdo en aliarse con Hitler que en hacer un pacto con Roosevelt. Pero bueno, eso no es. Y todos eso los periodistas en general, cuando hablan de Wells, lo suelen ignorar. Sí, pero también la crítica, la prensa norteamericana tiene delante de sus ojos el cuarto mandamiento, la magnificencia de los Amazons, y la deja pasar, la despacha como si fuera una cosa. Sí, que yo no creo tiene, que no. Y es una maravilla. Es el gran maldito de su época. Y es, ¿no? Y es una, yo creo que era una joya esa película. Yo creo que para orgullo de los europeos, Wells resucitó en Europa, y gracias a los europeos, fundamentalmente los franceses, los ingleses, los españoles en su momento mucho hicimos, todo lo que pudimos, y los americanos, cuando ya llegó la ola desde España a América, digo desde Europa a América, es cuando ellos ahora publican continuamente, están cuando ya no tiene remedio, pero en su momento no le trataron nunca bien. Pero en los años 50, y para los que éramos entonces unos chicos o lo que sea, Orson Welles, ignorábamos que hubiera sido ya un cineasta de tanta importancia. Era un tipo que veía las corridas de toros, claro, era un hombre que salía en las películas y tal. Pero yo creo que el espaldarazo se lo da Sight and Sound cuando dicen: Ciudadano, que mejor película de la historia. ¿Cómo? Pero no era Ladrón de Bicicletas, pero no era La Aventura, pero no era Iván el Terrible, pero no era. Dicen, no, y dijimos todos: ¿qué es eso? Claro, Ciudadano, ¿qué? ¿Qué película es esa? Desconocida en España. En España, claro. Que en España se estrena doblada por Klimovsky, que hace el doblaje, sí, que lo hizo muy bien, ¿eh? Sí. La dobló con un cariño enorme. Yo creo que es el 65 cuando se estrena en España esa película, ¿eh? No se había estrenado, sí, y en muchos países no se la conocía. No, de hecho yo la había visto nada más que en Buenos Aires, una trasnoche de esas famosas, sí, a las 12 y media de la noche, que me he agotado de estar por Buenos Aires en festivales y tal, del Ciudadano, que era una tortura, porque nos pilló a todos cansadísimos, y sobre todo porque además cuando la vimos, los efectos de Ciudadano Kane ya estaban diseminados por un montón de obras que habíamos ido viendo y que la habían copiado. Claro, pero que la habían copiado, por eso perdido ya el efecto. Perdía menos impacto, sí, claro. Sí. Pero esto ya lo hemos visto. Dice, claro. No es para tanto. Claro, sí, lo vemos en esta película, que también tiene un poco de venganza, ¿no? Contra todas las autoridades que haya podido ser, pues, la crítica de su momento. Yo creo que es más bien sarcasmo. Bueno, sí, pero sarcasmo, de digamos, desprecio. Él les pone la. De burla y un poco de provocar a todo lo que es, digamos, los expertos, ¿no? Los expertos culturales. Pero incluso desprecio a tope, vamos. Sí, en ninguna película de Orson Welles ha habido un tratamiento de la carnalidad de la mujer como en esta. Eso también está claro. Se notaba que estaba muy enamorado de Oyakoda, eso es evidente, ¿no? Es que y de su cuerpo, porque menudo su monumento. Había, él, bueno, había tenido algunas declaraciones de amor en la pantalla también. Con Dolores del Río y con Rita Hayworth. Cuando le cambia, el color del pelo a Rita Hayworth. Sí, él tenía su manera de. Yo de hoy ya, la verdad es que siempre me veo pensando estos días. De hoy ya la primera noticia que yo tengo es cuando vamos a hacer campanas en la noche, entonces me voy con el operador a Cataluña, recorremos Barcelona, subimos hacia Berga, hacia una serie de sitios buscando cosas que nos habían dicho y tal. Y claro, el operador, su primera película había sido El Proceso, porque él era técnico de laboratorio, que estaba allí en Yugoslavia para otras cosas, para un curso de esos que dan para mejorar las condiciones técnicas de un país. Entonces los franceses mandaron a un técnico de laboratorio, y él lo cogió y dijo: yo conmigo vas a ser operador. Edmond Richard. Y entonces, pues claro, yo, y según esa versión, el que la ligó realmente, porque fue un ligue en una de esas zonas de los tiempos de Tito, donde había
mucha pobreza, y luego unos lugares selectos donde los grandes se reunían a tomar copas. Y ahí estaba Richard, y dice que el primero que la conoció fue él y el que la ligó. Pero que estando con ella apareció Wells, y entonces ella tomó la copa y se fue con Wells. Claro, naturalmente. ¿Cuál es el plano que más te gusta a ti de esta película que has visto tantas veces? A mí me gusta mucho el momento de la reflexión sobre Chartres. Cualquier momento de los de Chartres me parece una maravilla. Todos fundamentalmente hacia el final, donde da a entender que la consecuencia terrible de la vida del hombre al final es la muerte. Eso lo dice con A mí me entusiasma la parte en la que con tres fotografías de Picasso y hace una historia. Sí, cuenta una historia realmente fascinante, completamente mentira, pero que te la crees y que la vives, y que me parece fascinante. Me gusta algún momento en el que Elmir Dorí dice eso, me parece una frase genial, que en este movimiento Picasso hace oro, que ni siquiera es capaz de conseguir los Rockefeller. No, esto lo que hace va cayendo. No. Y luego, qué bien, pero qué trazos hace el Vidorí, pero cómo te puede hacer un cuadro de cualquiera, ¿eh? Es impresionante, es la esencia de ese cuadro. ¿Para ti? Bueno, me gusta mucho la secuencia que ha dicho Oti. Te la ha quitado, Jorge. No, entonces me quedo con alguna del Mir, pues mismamente cuando hace un trazo de Picasso, cuando igual echa Modigliani al fuego, me gusta mucho. Es un buen dibujo. Aquí está ardiendo. Debemos quemarlo. O incluso cuando acaba diciendo, no se debería permitir a una persona, que una persona pueda decidir lo que es bueno o lo que es malo, que una sola persona, ¿no? Entonces está marcando un poco la filosofía de la película, que un comité. Que entonces que no hay un experto nunca puede decir esto es falso, esto es bueno, esto es malo. Una persona, sino un comité. A mí me encanta, lo has dicho tú, me parece que es él en el montaje. Eso es como un retrato de Rembrandt, como de esos que se hacía Rembrandt. Hay momentos en que ellos son sus altos datos. Y aquí estoy yo. El momento del montaje maravilloso, que no sé cómo se nos ha pasado todo, ¿no? A mí me encanta, que es cuando sobre el silencio y la cara dubitativa de Clifford Irving y de Dorí. Cuando para la película. Cuando los dos, que sabes, dice, está mintiendo, no mintiendo. Sí. Y eso lo ha captado. Es un montaje maravilloso, porque ha dejado los silencios prolongándose. Para ver si alguien cantaba. Sí, de la firma, decía, nunca firmé un cuadro. Silencio. Sí, sí. Ese es un momento de montaje impresionante, porque no son actores profesionales. Hay un documental de Roy Scheinbach, sí, que es Orson Welles haciéndose una ensalada. Ah, sí, ese es eso, sí. Yo no se encuentra, yo lo he buscado como desesperadamente, no lo encuentro. ¿Lo he tenido? Eso. Sí, sí. ¿Tú sales? Aquí, en Aravaca. Sí, y la ves cómo lo hace, y es una obra maestra. Sí. Cómo se va echando el aceite, la va moviendo. Pero dices que yo me la tomo como solo es él charlando, haciéndose una ensalada. Sí. Es un documental. Bueno, lo que hemos dicho es que Reichenbach realmente, todo su dinero es porque fue el hombre de Francia que trasladó gran parte del legado francés, sobre todo los impresionistas y demás, a Estados Unidos, como merchante. De ahí viene su fortuna. Se dice en la película. Sí, se dice, pero eso. Y vamos. Oye, ¿pero él sería de verdad o sería que le debería a Dorí? Dame cuatro fotos. No, era antes de eso. ¿Qué cuadros llevaba? Yo vi una vez en Venecia un documental de Reichenbach sobre los marines americanos. Muy bueno, muy bueno. Porque luego en cine largo no. Pero aquel documental era muy bueno. Yo entonces lo descubrí desde el 60 o 61.